Ay, muchas gracias. Pues ya, conclusiones. Existe una tipología que se le conoce como maléficos. Tus Aries y Escorpión, cuidado porque te prueban con tu agresividad. Los planetas, por ejemplo, benéficos, acuérdense que es Venus, Júpiter y el Sol. Tauro, Libra, Sagitario y Leo, estos signos generalmente tienden a ser bien y son proclives o propensos para hacer todo lo mejor. Y los neutrales son solamente Sol, Mercurio y la Luna. Ejemplo, Géminis, Virgo y Cáncer, cuidado con las familias, muchas veces se quedan paralizados sin hacer nada, aguas con eso. Y por ejemplo, Acuario y Piscis, que son planetas neutrales, Piscis y Acuario, muchas veces no intervienen y todo lo dejan llevar, soslayar, evitar. Va a llegar el momento en que les van a decidir su vida, hacia dónde se dirige. Entonces recuerden bien, el destino generalmente es por benéfico, por maléfico, por neutral, o son planetas que nos condicionan nuestro temperamento. Cada uno de nosotros tendrá que ejecutar su vida de acuerdo a un karma. Y recuerden bien, la manera de eliminarlo es con dharma, recompensa, beneficio, espiritualidad y crecimiento espiritual. Simplemente nada más para este día, cuidado con las decisiones de acuarios y capricornios. Decisiones un poco importantes en su vida porque pueden ser un poco negativas. Y los mejores signos serían Tauro, Libra y Sagitario. Las dificultades ya desaparecen para Leo y Cáncer y simplemente trabajen su espiritualidad para poder decretar y afirmar sabiamente. Simplemente Marte y Plutón, recuerden que son enfrentados. Aries y Escorpión, puede haber un poco de cordura y no cosas muy buenas en este día. Trabajen su espiritualidad, su crecimiento, decretos, afirmaciones y visualizaciones creativas para todo lo mejor. Carlita. Gracias, Vic. Amiga, ¿y escuchaste la predicción de